Y muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Roma Dolores. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Dragon Ball Fighter Z. En el día que hace tiempo hubo una actualización de este juego para mejorarlo un poco el rendimiento. Y pues quería ver si de verdad, funcionaba tan bien, ¿vale? Actualizar la versión. Bueno, esto ya le he dado, ¿no? Ya la tengo, ¿no? Sí, ya la tienes. Vale, pues entonces empezar a jugar. Uy, no sé si le he dado en línea o no. Bueno, vamos a jugar unos combatillos normales, un poquito de arcade, sincronizando. Creo que me faltaba un contenido por conseguir, donde estaba el Broly de Dragon Ball Super. Pero, error al iniciar la red, muy bien. En esta sala, algunos modos de juego no están disponibles. Bueno, pues sin conexión. Muy bien, oye, empezamos muy bien, ¿eh? Like, me gusta. Me gusta esta nueva actualización. La próxima actualización van a hacer para el Xenoverse 2, que también la probaremos, que no debería de ser muy tardando. Bueno, vamos directamente raudos y veloces. Aquí no se nota nada la mejora. Que mira tú, con mejorar un poquito las banderitas hubiera sido aceptable. Vale, iniciar arcade. Si notáis que suena un poco el mando, es que este lo tengo un poco viejo, ¿vale? Ah, muy bien, oye. ¿Y mis personajes? ¿Y mis personajes? ¿Y mis personajes? ¿Qué dices? ¿Dónde están mis personajes? ¿Dónde están? A ver, a mí me faltaba el pack donde salía este Broly. Y es el único que me falta. Es que de hecho, si los tengo instalados. Ay, a lo mejor me he metido en el Fighters que no es. ¿Y por qué tengo dos fighters? ¿Cómo? Xbox One. ¿Y a qué fighters me he metido? Uy, 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 uy. A ver. Espérate que me vuelvo loco. Dragon Ball Fighter de Xbox One. O sea, este es el normal. O sea, ¿hay dos Dragon Ball Fighters? ¿Cómo va el tema ahora? No me estoy enterando mucho. Pero tampoco creáis que me está haciendo mucha gracia el tema de que haya dos. Vale. O sea, no estoy entendiendo nada. Comprobando contenido descargable. Preparando red. Descargando versiones más recientes del servidor. Comunicando con el servidor. Compañeros. ¿Dónde? Esto no me gusta, ¿eh? Vale, a ver. A ver si en el otro Dragon Ball tengo los DLCs. ¿Y por qué en el otro no los tengo? Fijaros que es que esto de momento es exactamente igual. Ah, pero mira, aquí sí que hay gente. Y en el otro no. Qué curioso. Ah, muy bien, pero aquí tampoco tengo los personajes. Muy bien, pero mira, aquí sí tengo al androide. A este. Ah, vale, pero este lo desbloqueé por la campaña. Pero a este no lo tengo, no tengo a los personajes. O sea, solo me tendría que faltar un pack, pero este lo tengo fijo. O sea, estos los tengo fijos, pero bueno, venga, va. Vamos a probar el que ponga Xbox One Series X. Vamos a dejarnos ya de tonterías. Por cierto, esto fuera, porque me molesta mucho. Xbox One, entonces me imagino que este será Xbox One Series X. O sea, de momento son tan soberanamente cutres que para actualizar te crean dos juegos distintos y en ninguno de los dos tienes tus DLCs bonitos.
Muy bien. Espérate, que estoy diciendo. Si antes digo que el mando me va mal, voy a jugar sin conexión para ir más rápido. Porque para probar unos arcades me va a dar igual. Ya después de. Me parece esto un pequeño chasco. No sé si alguno de vosotros os habrá pasado. Si os ha pasado, ponedme en los comentarios cómo lo habéis solucionado. Me acabo de afeitar, perdón, y me picaba un poco la barba. Bueno, o la ausencia de barba. Vale, vamos al arcade, iniciar arcade. Y. Ahora aparecieron, ahora aparecieron. Vale. Pero estoy en el bueno. Es que ahora tengo la duda. Xbox One. Sí, estoy en el bueno, vale. ¿Veis? Es que solo me faltaba este Broly. Me faltan estos tres solo, los otros los tengo todos, los personajes, los que lo sabía yo. Yo quiero a este Broly, quiero a Célula y quiero a Yamcha. Bueno, así mismo. Color el de Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Aunque tenía que ponerme ahora el de Semana Santa, pero bueno. Happy Halloween. Mira. Bueno, no se ve. Tengo la camiseta de Happy Halloween. Vale, vamos a ver qué tal rinde este Dragon Ball FighterZ Z con esta nueva actualización. Perdón que hayamos tardado un poquito en arrancar, pero... Oye, mira, pues no sé cómo se ha arreglado el solo. Not bad. Vale, Super Saiyan Goku, Super Saiyan Vegeta y Super Saiyan Trunks. No pone Super Saiyan, pero ya, como le vemos con el pelo amarillo, es Super Saiyan. Vale, la animación inicial no le veo yo mejora. ¡Kakuruto! Joder, en serio, me apetece mucho... echar un... una campaña de alguno de estos, en plan, de principio a fin. Porque a la larga... Bueno, sí que se nota un poquito los FPS. Uf, vais a verme cojear, pero todo lo posible y algo más. Vale, esto era así. ¡No! Luego había otra cosa para hacer ahí en medio. Esto era así. ¡Ay, no me acuerdo cuál era el otro! Sé que después, cuando hacías el barrido para abajo, luego había otro barrido hacia arriba. Pero no me acuerdo. Sí que se nota... A ver, sinceramente. La diferencia la veo un poco... Ahí, era, ese era. Ahí estamos, ¡pum! ¡Pa tu casa! ¡Madre! No sé dónde se notará más la diferencia. Ponedme en los comentarios. Yo aquí, sinceramente... Le noto un poco la diferencia, pero tampoco es una exageración. Hombre, también llevo mucho sin jugarlo. ¡Perfect! ¡Madre mía! Madre mía, niño. Madre mía, qué perfect. Madre mía, qué perfect. El juego se ha dejado, ¿vale? El juego se ha dejado porque dice, oye, mira, Romeo hace mucho que no juega, tenemos ganas de que se vuelva a picar, que compre el DLC que le falta. Que, oye, lo tengo en Switch. El DLC que me falta lo tengo en Nintendo Switch. Pero aquí no. No sé por qué Shasta no me dio la ventolera de comprármelo aquí. Que bueno, a lo mejor... Ahora mismo, sinceramente, solo me faltan estos tres, que es Broly Super Saiyan. O sea, Broly de Dragon Ball, Fighter de Dragon Ball Super. C10, o sea, el Android 21 combata. Ojo, para, piojo. Bueno, vamos a ver si cambiamos. Mira, hay un botón que me falla. El de célula me falla. Ojo. Pues cómo me ha puesto tú. Rencoroso. Ay, cómo me has puesto que esto lo compro. Ahí estamos, Tigris. Tigris, te lo llevas puestis. Sí, me falla este botón. ¿Veis? Porque me tenía que hacer el cambio con Yamcha. Porque no es el otro, ¿no?
No, no, no es el otro. Y pensé que me iba a librar haciéndole ese dash. ¡Ojo, ojo, 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 niño! ¡Ojo, viejo! ¡Vamos! ¡Y no me ha salido! ¡Ahora! ¡Ojo, amigos! ¡Somos gato! ¡Wati! ¡Marinisai! ¡Yosimitsu! ¡Temotsitiaro! Vamos, ahí el abrazo del oso panda. Vamos, el abrazo del oso panda. Ahí estás, tristas, trus. Ahí te la llevas puesta. Vamos, qué rico. Vamos, que lo tengo de oferta, niña. Uy, 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 uy. Ay, que me da el tapardillo, tú. Has sucumbido al poder de célula. ¿Qué sucede? ¿Dónde está tu energía? ¡Qué risa! ¡Tía Felisa! ¡Qué risa, tía Felisa! ¡Venga, va! Último combate y venga. La verdad es que estoy sufriendo, tú. Hace mil años que no juego. Va, la verdad es que este juego... En sí, yo tengo que admitir que no es el mejor juego del mundo. ¿Vale? Pero es un vicio, tío. Es que te pones... Y aunque no sepas jugar, como tiene combinaciones de botones tan fáciles... Para hacer cosas así un poco llamativas, no voy a decir que unos super combos del Averno, pero para hacer alguna cosita llamativa, por lo menos para que te diga, uff, parece que he hecho algo. A ver, sé que no estoy haciendo un combate. Vamos. Ahí estás. Vamos a jugar con Yamcha, tío. Voy a cambiar a Yamcha. El botón de Yamcha sí me funciona, ya veréis. ¿Veis? ¿Cómo era este? Este tenía un... Esto. Ay, ese era muy buen combo de apertura. Ojo, a mí sí que me está abriendo. Me está abriendo el ojal. Me estás viendo todas las entrañas. Vamos. ¡Uy! ¡No, Chaos! ¡No! ¡No, Chaos! Bueno, pues venga, Chaos, a pastar. Pero ven. ¡No, Yamcha, no! ¡Cámese! Ahí estás tú. Ahí está, grandísimo cero. Vale. ¡Y lo fallé! ¡Ojo, ojo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, niño! ¡Vamos ahí! Igual no serán los mejores combates del mundo, pero... Estábamos probando... Yo, sinceramente, desde mi humilde punto de vista, no le he notado una mejora que diga, uff, qué mejora. Sí que a lo mejor, pues, oye, pues mira, ahora sería buen momento de irme a... Mira, vamos a ir a la otra versión, ¿vale? Ya que nos deja. Y a ver si le vemos la mejora. A ver, vosotros ya sé que de momento la calidad que tengo de vídeo no es muy elevada, pero... Próximamente vamos a reparar ese fallo. Y sinceramente no le veo yo... No sé si a lo mejor será en el online o algo. Esta es la otra versión, la versión normal. ¿Vale? Voy a jugar sin conexión igual. Para tardar menos. Porque así no me tienen que buscar servidores, no me tienen que buscar sala ni nada. Y sinceramente no le veo... Que diga, uff. Uff, vaya cambio. Bueno, que a lo mejor ahora me caña en la boca, ¿sabes?
A lo mejor ahora me callan la boca y dicen, ala, Romeo, ¿qué? ¿Cómo te has quedado? Venga, con mis personajes desbloqueados, por favor. Quiero poner exactamente los mismos. Pues va a ser que no pongo los mismos. Bueno, tenemos a aquí. ¿Y a quién ponemos en sustitución de Broly? Pues a cualquiera, porque los demás tampoco creas que me han enojado muchos. Pues no sé a cuál poner. Me voy a jugar con Kid Buu. ¿Ves? Es que los colores de Hawkwind los tengo. Es que no entiendo por qué no tengo aquí los personajes desbloqueados. O sea, bueno, extraño. Vale, se veía la serpiente, lo mismo. Y a ver la diferencia. De momento yo lo veo exactamente igual. Me encanta este dibujo, por cierto, el tal, pero... A ver las introducciones. Sí, pues yo lo veo igual. No sé si habrá... No le veo mucha diferencia. Así que a lo mejor... Pero... Yo creo que la diferencia es mínima, tío. Yo, en serio, como para decir... Uf, vaya actualización mejorado para serie XS y tal. Para PlayStation 5 mejor. No le veo tanta mejora. Le veo... Pues eso, que tiene algún FPS más. Pero no le veo yo en plan de decir... Madre mía, es que parece un juego totalmente distinto. No sé cuál. Me parece para... Si no es lo mismo... Muy, muy, muy parecido. O sea, vosotros decídmelo en comentarios si lo habéis probado antes y después, o si tenéis la opción de como ahora, probar los dos. Y yo, sinceramente, los veo igual. Romeo, es que tú no tienes ni idea de juegos. Bueno, pero paso de mi opinión. No digo que es que sean iguales. Digo, mi opinión, parecen iguales, ¿vale? Intentar diferenciar cuando se dice una cosa de que la otra. Bueno, venga, va. Pim, pam, pum. A pastar. Vale. Venga. Perfecto. Pues yo, sinceramente, no le veo una mejora tan exagerada como para lo que estaban diciendo de tal. Noto algún FPS más, pero tampoco... Que a lo mejor lo probaría con la de Nintendo Switch y vería más la diferencia. Pues puede ser, pero yo a día de hoy, y viendo lo que he visto, no me parece una diferencia tan exageradamente notoria como para decir... Una actualización XS, nueva generación, tal, tal. Porque me parece el mismo juego. Que si acaso... Un pelín. No una cosa muy exagerada. Así que... Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba. Y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartid este vídeo. Si tenéis un amigo muy, muy guay. Que digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur Benur!